venga, pues. Ay, yo solamente hablo quechua. ¿Para qué mierda sirve ese dialecto? Francés, alemán e italiano son los lenguas de la ciencia y la cultura. Tiene que hablar, no me venga, pues. Ay, yo solamente hablo quechua. ¿Para qué mierda sirve ese dialecto? Francés, alemán e italiano son los lenguas de la ciencia y la cultura. Tiene que estoy doblemente obligado a hacer un modelo de perfeccionamiento, y si alguna frase infeliz se me ha escapado, como humano que soy, vuelvo y lo reitero a pedir disculpas si así hubiera sido entendido erróneamente. Pero nunca he discriminado a nadie, ni por razón de su sexo, ni de su raza, ni de nada. Así que en cuanto a ello, puta, primera cuestión, ni soy racista ni discrimino a nadie. Y es más, les digo a mis amigos, a mis alumnos, lo que tengo en máximo grado de perfección es los valores del espíritu. Eso sí exijo el cultivo de los valores del espíritu, que en la universidad son la investigación, el estudio y siempre, siempre el hablar bien. Por ello, consciente de que acaso se me ha escapado alguna frase, infeliz frase que he soltado sin quererlo, involuntariamente, ha sido con motivo de alguna pregunta que alguien me lo hizo. Me hacen muchas preguntas mis alumnos, especialmente, ¿qué maestros, qué libros puede usted citarnos, doctor Silva, para perfeccionar nuestro estudio y nuestro curso? Y así les hago ver, y cito los autores y grandes maestros y las grandes escuelas del derecho, en todos los campos, en el civil, en el penal, en el procesal, en el constitucional, etcétera. Las grandes escuelas y maestros de los que me siento yo un estudioso, siempre estudiante y siempre estudioso de los grandes profesores que han triunfado en Alemania con la Rechtswissenschaft, con la Science du Droit Civil y con la Escuela Italiana del Diritto. Grandes escuelas, grandes profesores, y cito de memoria párrafos íntegros del pensamiento de Francesco Carnelutti, de Salvatore Satta, de Chiovenda, de Savigny, de Binscheid, etcétera, y muchos más.